Bueno, Masi, se llevan un empate que cuando terminó el primer tiempo parecía muy lejano, no se resignaron nunca, terminan los dos equipos muy enojados con el árbitro también, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, un partido muy peleado, entramos fuera del partido automáticamente, el primer tiempo fue muy bueno de ellos y se dio claro en el resultado. Y bueno, en el segundo tiempo lo fueron a buscar con las armas que tiene siempre el equipo de ustedes, están intentando jugar a la pelota y bueno, y pudieron llegar al empate. Sí, por suerte sí, nos propusimos en el tiempo, hablamos entre todos, estamos todos unidos siempre, desde hace muchos años, desde chicos, digamos, 5 o 6 años, jugamos todos juntos. Y bueno, salimos a buscarlo al juego nuestro, a tratar siempre lo mejor, obviamente. Gracias, Masi. Hernán, habían hecho un muy buen primer tiempo. Sí, sí, te nota, tranquilízate un poco. Sí, habían hecho un muy buen primer tiempo. Y bueno, en el segundo, el equipo por ahí entró también en el desorden que se fue armando en el partido, ¿no? Fue un partido lindo. Sabemos que con San Carlos Independiente hace lindo partido. Ya venimos con el año pasado, donde jugamos 3 partidos, nos ganaron 1, le ganamos la final. Se sabía. Entonces hay que traer un árbitro a la medida. El otro día no es por desprestigiar a los otros equipos, ni subestimarlo. Trajeron a Ricardo Romero para dirigir un partido que era un partido de tenis, pelotazo de acá, pelotazo de allá. Traigan a Romero en un partido de esto. En un partido de esto, hermano. Me inclinó la cancha todo el segundo tiempo. Me echa a mí y al técnico de... ¿Por qué los echó? No, dijo, a mí, porque peleé con el 9. Y yo con el 10. Y yo con Gape le tiré una joda allá. Le dije, Gape Ciani, que está tirado. Lo conozco, porque estuvo conmigo en los 14. ¿Está? Y para mí es un amigo más. Pero también yo pedí disculpas a mis compañeros, a mis jugadores, porque hice una joda cuando las pulsaciones de ellos dentro de la cancha están a 1000.
Vine, hablé con el arquero de San Carlos. Después a Valija no sabe por qué lo echó. ¿Me entendés? Entonces a mí me gustaría que te den una explicación por qué te echan. ¿Me entendés? Pero en estos tipos de partidos hay que traer árbitros buenos. No un tipo que te silba para que le saquen la pelota de la pileta. ¿Me entendés? Nunca le falté el respeto, Julio. A ninguno. A ningún árbitro, así sea el peor de todo, nunca le falté el respeto. Ahora tampoco. Fui a protestarle porque me inclinó la cancha. Ahí era tiro libre para mí, para mi equipo, perdón. Una patada a Pastor. Se escuchó el ruido del botín y todo. Entonces, no, así no podemos jugar. Así no podemos jugar. Y no le echo la culpa a la dirección de deporte, ¿eh? No le echo la culpa porque demasiado hace. Toda la noche la cancha está llena. Pero los protagonistas son los jugadores. ¿Vos me viste alguna vez en una foto con todos los jugadores? No. Nunca. Nunca, porque los protagonistas son los jugadores. No los árbitros. Y este muchacho ya hace rato me viene, perdóname la palabra, hace rato me viene cagando partidos. Con la comparsa, cuando yo dirigía la comparsa, un gol adentro del arco, no me lo cobra. Me quedé afuera. Y ahora un empate en un partido donde yo lo tenía controlado. Donde mi equipo lo tenía controlado. ¿Me entendés? Entonces esa es la bronca que me da. Traigan árbitro, se lo digo a Paola Bianchi, a Mario, que no sé si tendrá que ver o no, Escudero. Traigan referí serio. Serio, porque después se le va a complicar más. Y yo no amenacé a nadie, ni le pego a nadie. Como hacen otros jugadores que le dicen, echame y vas a ver afuera. Y yo lo sé, ¿me entendés? Porque vengo toda la noche a mirar fútbol acá. ¿Me entendés, Julio? Entonces estoy recaliente. La verdad, estoy recaliente. Porque yo planteo toda la semana, mi cabeza se prende fuego, algo táctico para poder ganar un partido, y me lo destruye un referí. Es lo que te tenés que quedar tranquilo, Hernán, que hicieron un muy buen primer tiempo, que el equipo demostró de nuevo, como contra la comparsita, que tiene mucho juego. Y bueno, seguramente jugando partidos así van a ganar mucho más que lo que, bueno, como hoy se van con la sensación de las manos vacías. Sí, Julio, sí. No puedo pedirle más a los chicos. No se entrena, se viene a jugar con el equipo casi del año pasado. Hoy la cancha estaba pesada. Tengo que resaltar a la dirección de deporte que no suspendió porque cayeron dos gotas a las 8 de la mañana. Se esperó y después se decidió y se jugó. Bueno, ahora jugaremos el martes contra la Loma. Espero que traigan un árbitro como la gente, un árbitro serio, que no deje pegar tanto como están dejando estos señores. Y nada más, nada más. Me voy muy caliente, perdoname por la nota, pero cuando me meten la mano en el bolsillo así, con esta injusticia, no la soporto. Muchísimas gracias, Julio.